Estas diligencias dieron inicio aproximadamente a las 8 de la mañana, finalizaron alrededor de las 14, 14:30 del mediodía, y las mismas fueron la resultancia de una investigación que vienen llevando a cabo la División Drogas de hace aproximadamente 2 meses, en el cual iniciaron a consecuencia de establecer que un grupo de jóvenes de entre 16 y 20 años de edad se dedicaban a la venta de estupefacientes, precisamente marihuana, en sectores céntricos y de la costanera de nuestra ciudad. Lo grave de esta situación era que esta venta y el comercio que ellos realizaban tenían como clientes a personas jóvenes, incluso algunos menores de edad. Es un rango etario bastante joven, preocupante más que nada por la actividad a la que se están dedicando los jóvenes. Pertenecía a un grupo de skaters que desarrollan por ahí actividades en lo que es la Plaza España y el cartódromo, La costa, el sí, la sector de costa, sí, la el patinódromo, costa. lo denominado patinódromo de esos sectores. Y bueno, esto arrojó como resultados la detención de 4 personas, 3 mayores de edad y un menor que quedó a resguardo de los padres, con prisión domiciliaria, bendigo. Y los otros 3 fueron trasladados a distintos centros de detención de la ciudad de Trelew.